que naces debes condenado a superar varias fases. Lo más duro es comenzar a caminar, y lo que más nos jode es tenernos que levantar para volver a tropezar. Pero de forma normal se aprende a andar, porque es necesario perder para enseñar a valorar. Es necesario perderse para volver a encontrarse. Si no logras entenderme, no me llames ignorante. La vida es una farsante, es una puta cuesta desafiante, pero es cuestión de cómo te la tomes. Si te la comes de un bocado, luego no te quejes. Desde que el tiempo se ha agotado, todos tenemos malos ratos, y de ellos aprendemos lo que vale un abrazo. No tiene caso ni razón sentirnos mal por no tener idea del sentido a perfección. Es demasiado normal equivocarse, es bastante normal enamorarse. Sabes que no es natural caer y no volver a levantarse. Aprende de todos mis poemas, a que a nadie le importan tus problemas, pero no te hace menos hombre llorarle a tus penas. Yo vivo siempre en el silencio, sin criterio. Pude aprender un poco de todo esto, que si alguien te valora, no es mejor no darle tus sentimientos. Aquí no se valora el buen trabajo. Si así fuera, yo estaría en lo más alto, no me andaría en lo más bajo. Por ese tajo de ganas, por crecer en la infancia, cuando seas adulto notas que era ignorancia. Porque crecer en la etapa más cruel, así que nunca matemos a ese niño, nunca neguemos el cariño que tenemos, aunque sea por un ratito. No sabemos cuántos de nosotros se sienten solitos. Demos gracias por lo poco que nos queda, porque la vida nunca avisa y todo se lleva. Aunque llueva, mañana saldrá el sol, y su brillo y su calor matará el frío que hay en nuestro interior. Porque diga ya, acá queda mucho más que contar. Aprecia aquello que tienes hoy, para que mañana no lo tengas que recordar. Yo sé que es difícil tener que trabajar, pero si no lo hacemos tú, dime quién nos va a ayudar. Así que siempre lo esté, aunque ahora aquí estás, aunque no sea por dinero, hazlo para no estar mal. Y a ti que te gusta irte a drogar, dime cuándo fue la última vez que le dijiste te quiero a tu mamá. Yo recuerdo casi siempre a mi papá. Un saludo viejo, para nosotros nunca morirás. Ya ni es necesario hacerte mención a que sigue tu puesto, Ramón. Yo también me he sentido apagado, también la he cagado. Me han gritado y también me han humillado. Me escupieron y me arrastraron por el suelo, y cuando creyeron que había terminado, me levanté y dije no ha acabado el duelo. Dejé de quejarme de lo que me sucedía y entendí aquello que yo no entendía. Comencé a hacerme responsable de mis actos, y creo que eso fue lo mejor para salir de ese cuadro depresivo, negativo, posesivo y controlante. Rompí esa imagen del Ramón arrogante, me convierte en aquello que siempre imaginaste. Mate el recuerdo de Claudia la farsante, y pude ser mucho mejor. Pude dejar de sentir rencor, para que llenarnos de dolor, si podemos rellenarnos con amor. Cambiemos la guerra, que azota el planeta Tierra. Queremos la moneda y que sea lo que Dios quiera, porque si se queda a manos del hombre, nos matará cualquiera. Ya no tengo ganas de pensar, no queda mucho que reflexionar. Esto es pelear, y no por felicidad, sino para estar en paz. Pregúntale a quien sea de tu ciudad si quieres ser millonario o cambiar su malestar. Ya no sé ni por qué empezamos, pero aquí estamos con las manos y cabellos enredados, condenados según el lado del globo en el que nos criamos. Pero aún así podemos cambiarlo. Nuestra educación nos muestra dónde acabaremos. A veces la presión nos hace no entendernos, y le gritamos a quienes nos muestran más afecto. Pero así es el imperfecto ser humano. A falta de amor yo levanto a mis hermanos, porque no importa caernos, importa levantarnos, no quedarnos. Venga, vamos, que habrá muchos cuentos que contarnos. Si alzamos las manos es porque no aguantamos más la carga que llevamos, y ese es el primer error: abandonar aquello que queremos por temor. Nos damos cuenta de que somos el más grande perdedor. Nos queda un camino y esa contradirección. Todos llegamos a ese terreno sin haber deseado, sin habernos preguntado. Pero aún así una meta te has fijado: estudiar o trabajar. Qué triste debate, pero jode mucho más acabar siendo algo que nunca soñaste. Algo que nunca soñaste, algo que nunca soñaste. A falta de amor, yo abro los brazos para que se acerquen aquellos que alcanzan mi voz. Yo, es el Raymond. Es una etapa y un camino.